Como sabes, he organizado esta reunión porque sé que estás interesado en mi oferta. Lo que no entiendo es qué hace él aquí. Solo soy un simple observador. Además, debo representar los intereses de mi gente. Me sorprende que quieras venderle la maleta. Sí. Al final he decidido darle otra oportunidad. Bonita forma de decirlo. Si quieres, tú también puedes hacerme otra oferta. Te escucharé. Incluso puedo ser magnánimo y perdonarte. Podrías haberme perdonado hace mucho tiempo. ¿A qué viene este jueguecito? Queridos viajeros, bienvenidos a Elysium. Les rogamos aguarden en nuestra sala de espera hasta que lleguen sus respectivos trenes. Les avisaremos tan pronto se haya asignado un andén para cada destino. Muchas gracias. Sabes que yo nunca juego. Así que escúchame bien. Esta es tu única oportunidad. Y no esconde ningún engaño. Quien obtenga esta maleta podrá volver a mi territorio. Recibirá mi perdón y además gozará de protección. Yo no le haría caso. Te aseguro que no te pierdes nada. En su territorio, o cumples sus reglas, o te vas fuera. Sinceramente, es muy aburrido. Si aceptas, no te arrepentirás. Sabes que en toda libertad debe de haber reglas. Y sabes de sobra que nosotros te protegeremos. Serás uno de los nuestros y tu gente estará a salvo. Supongo que no está tan mal. Al fin y al cabo, mi gente necesita un nuevo lugar donde vivir. ¿Te crees todo lo que te está diciendo? Yo he estado allí. Sí, es cierto, estarás protegido, pero no podrás disfrutar de la mayoría de los placeres de la vida. Él y los suyos controlarán todos tus actos. Créeme, estás mucho mejor ahora. Veo que sigues como siempre, sembrando la duda. Pero tal vez nuestro amigo esté interesado en la oferta. Así que por favor no interrumpas. No deberías escucharlo. Es un experto manipulador. Es cierto que hay cosas que no podrás hacer en mi territorio, no sin ser expulsado. Pero a cambio de este pequeño sacrificio, te ofrezco una vida sin sufrimiento. Tú representas a tu pueblo. En esta maleta está vuestro futuro. Así que debes decidirte ya. Le conozco. Sé que te traicionará. No interrumpas. Sé lo que pretendes, pero debes dejar que él decida. Pronto llegará mi tren. Y espero marcharme sin esta maleta. Es tu última oportunidad. Si no aceptas, tú y los tuyos vagaréis por el mundo sin protección alguna. Y no me hago responsable de lo que pueda suceder. A eso nosotros le llamamos amenazar. Tú verás lo que haces. ¿Y qué ocurriría si te quito la maleta por la fuerza? Las consecuencias serían terribles para tu gente. No le creas. Solo quiere confundirte. Puedes matarle. Y tendrás la maleta. Así podrás hacer lo que te apetezca. Venga, hazlo. No pasará nada. ¿Cómo me gustáis los pobres seres humanos? Siempre me hacéis caso a mí.
engañaros es tan fácil. ¿A qué te refieres? Recuerda que hicimos un trato. Así que cogeré esta maleta y se la llevaré a mi jefe. Sabes que no puedo permitirlo. Lo sabía. Eres un cobarde. Tú y toda tu especie. Hicimos un trato. Si yo le mataba, tú me dabas la maleta. ¿A qué es divertido sentirse traicionado? Quien juega conmigo, juega con la destrucción. Por desgracia para ti, necesito esta maleta. Me permitirá volver a mi antiguo hogar, donde podré hacerme finalmente con el mando. Así que, confórmate con que te deje vivir. ¿Puedes decirme al menos qué hay dentro? Creo que tu pobre mente no lo entendería. Ni tú ni ninguno de los tuyos. Por cierto, gracias por matarle. Me has ahorrado muchísimo trabajo. Pasajeros con destino al paraíso, acudan inmediatamente a la vía 1. Bien, ahora debo coger un tren. Shh, no te despidas de mí. A partir de ahora nos veremos más a menudo, te lo aseguro. Ha sido un placer tratar contigo. Pasajeros con destino a la Tierra, vía 2. Pasajeros con destino al paraíso, vía 1. Última llamada a los pasajeros con destino al paraíso. Les deseamos que tengan un feliz viaje.